En el caso de que hablemos de residentes que padecen algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿se os comunica? No, no. O sea, el trato es igual para una persona que tenga algún tipo de enfermedad que os pueda contagiar al de otro residente que no sea este el caso. Depende de centros de trabajo, se te puede decir que tienes que tomar unas medidas de aislamiento, que hay centros que te dicen que tienes que tomarlas y luego no te las ofrecen, una mascarilla, una bata, unas calzas, y no tienes para entrar en esa habitación. Y hay otros centros que directamente no te avisan, te dicen que no deben avisarte porque tú ya tienes que tomar unas medidas. Pero creemos que es importante porque saber si el residente está con otro residente, muchas veces no hay enfermera, tienes que llamar al 112, tienes que saber qué patologías tiene esa persona, el 112 te lo pregunta. Pero estamos hablando de algo como muy grave, porque vosotras podéis ser víctimas del contagio. Entre los propios residentes puede haber un contagio si vosotras estáis con un residente que tiene cualquier problema de este tipo y automáticamente vais a tratar a un residente que no tiene este problema, tomaréis algún tipo de medidas, cambio de guantes, cambio de uniforme. Bueno, en primer lugar, a ver, las patologías, por ejemplo, una simple gripe, que bueno, en estos centros se agrava más, nosotros la contención que tenemos es mínima, simplemente pues usar los guantes y poco más, el mismo uniforme lo usas diariamente. E incluso el mismo uniforme que usamos ahí lo tenemos que llevar nosotros a casa a limpiar, cuando ese uniforme no tendría que salir de ese centro. De hecho, también tendríamos que ducharnos antes de marchar de nuestro puesto de trabajo y no hay duchas en condiciones como para realizar esa función. Entonces, al final, el mismo virus lo trasladábamos a todos los lugares.